Los martes vamos a escuchar el comentario político de René Delgado. Querido René, ¿cómo estás? Buenos días. Pascal, buenos días. Qué bueno que ya estás de regreso. Qué bueno que descansaste. Y se me hace que te llevaste la información y la trajiste de golpe, ¿verdad? Pues sí, no sé si es casualidad, pero sí hay un torrente esta semana. Hay muchísimas cosas que están pasando. No, fíjate que te he estado oyendo la edición del noticiario del día de hoy y verdaderamente hay cualquier cantidad de temas importantes y atractivos, importantes como la del decreto que ya trataste, la sucesión presidencial, la revocación del mandato e incluso el destino de la reforma del sector eléctrico. Sin embargo, Pascal, aparte de saludarte a ti y al auditorio, yo quería subrayar con carácter de importante, y también ya lo trataste en el noticiario, la ofensiva diplomática y jurídica del gobierno para llamar la atención en la escala estadounidense, y me atrevería a decir mundial, sobre el tráfico ilegal de armas y la consecuencia de ese tráfico en los índices de violencia que se registran no solo en México, sino en muchos países. Y desde esa perspectiva, me parece que la nota principal de ayer del Excelsior, de Enrique Sánchez, es meritoria, porque resalta esos dos frentes abiertos por la Cancillería mexicana. Si bien, y naturalmente en una primera impresión, esas acciones parecerían destinadas a no tener consecuencia alguna, sí creo que es un acierto entablar un litigio en un juzgado federal de Estados Unidos y abrir el debate multilateral en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Revisando un poco las cifras que se han manejado tanto, pues sobre todo en el conjunto de la prensa, no solo en el fantástico material de Enrique Sánchez, creo que las cifras te dan la dimensión del problema del cual estamos hablando. Se estima, Pascal, que es 500,000 de armas las que anualmente ingresan al país ilegalmente y bajo pedido del crimen y provenientes de Estados Unidos. También se calcula que el año pasado con esas armas se cometieron al menos 17,000 homicidios, y que entre el 70 y el 90% de las armas que se encuentran en las escenas de crimen aquí en el país provienen del vecino país del norte. Y en la escala subcontinental, de acuerdo con lo dicho por la Cancillería, se considera que con ese tipo de armas, es decir, producto del tráfico ilegal, se comete el 70% de los homicidios en América Latina. Digo, creo que esas cifras le dan la relevancia que tiene el asunto, y desde esa perspectiva, y aun cuando los fabricantes de armas pretendan ignorarlo, hay un vínculo directo entre el tráfico ilegal de armas y la violencia que desde hace décadas provoca estragos, por no decir tragedias, en México y otros países. Pero no solo eso, Pascal, así como se puede relacionar el tráfico ilegal de armas con la violencia nacional o regional, también se puede ligar con los más de 100,000 muertos que hubo el año pasado en Estados Unidos a causa de sobredosis de fentanilo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esas armas son las herramientas de trabajo del crimen que trafica ese narcótico hacia el vecino país. Y digo esto, Pascal, porque creo que incluso el juicio, como la propuesta de debate ya en órganos multilaterales, le puede servir al propio Estados Unidos, que tienen un muy alto valor el derecho a poseer una arma, pero ellos también son víctimas de esas armas. Cuando uno ve las matanzas, sobre todo en las escuelas, uno se va de espaldas de cómo es que haya tal laxitud en la venta de ellas, ¿no? Y por donde se le ve a Pascal, creo que llevar a un juzgado el tráfico de armas y abrir ese debate no solo es del interés mexicano y estadounidense, sino de muchos otros países. Y desde luego, y de hecho tú ya lo reportabas en la entrevista que hiciste, como era de esperarse, e incluso estaba en el cálculo de la Cancillería, los 11 fabricantes de armas demandados por México el pasado mes de agosto, allá en un juzgado de Boston, Massachusetts, pidieron al juez desechar la querella, señalando que la venta de armas que ellos realizan es legal
por lo que no se les puede vincular con los hechos violentos y los ilícitos que posterior y eventualmente se lleven a cabo con esas armas. Y de ese modo, naturalmente, eludiendo el reclamo del pago de daños establecido por México. Sin embargo, creo que este es un litigio que más allá del resultado en sí jurídico que pueda tener Pascal, sí me parece que puede tener un resultado político importante para abrir los ojos sobre ese asunto. Y si este se acompaña de la ofensiva diplomática que ayer de algún modo abrió el canciller Marcelo Ebrard en el Consejo de Seguridad de Naciones con este debate sobre el impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad, creo que se comience a generar una cierta conciencia, al menos, de la importancia que tiene de emprender acciones conjuntas para prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas. Se dice fácil, pero producto de ese tráfico han muerto hasta agentes de Estados Unidos aquí en México, como fue el caso de San Luis Potosí. Y entonces, Pascal, creo que aun cuando no es un tema tan atractivo como los que mencionaba al inicio del comentario, sí creo que reviste importancia comenzar a debatir si se pueden vender armas, por pequeñas que sean, pero estamos hablando a veces de estas ametralladoras Barrett, que en verdad creo que si no se ataca al crimen por todos los flancos, el de la persecución, el de la represión, la debida represión, el del lavado de dinero y obviamente el del abastecimiento de armas y de parque, creo que no vamos a lograr gran cosa. Y en ese sentido, sí creo que es meritorio el hecho de comenzar a hablar sobre el tráfico ilegal de armas, Pascal. Tema muy, muy relevante, René. Te agradezco mucho el comentario, te mando un abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Gracias, gracias a René Delgado. Martes y jueves en este espacio lo puede usted escuchar.